Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. El comentario ponderado de las informaciones más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Oviedo y un servidor Edmundo Ledesma, complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Es viernes, saludando a la gente. Nos anticipamos al Día de la Altagracia, hoy es 20. Entonces, las recomendaciones, como siempre, es que al transitar, la gente que vaya por ahí, que vaya con cautela, con cierto cuidado, para fines de lo que es la celebración, tanto los dominicanos como los haitianos participan en este proceso. Y entre todos les recomendamos la prudencia. Y celebrar que la Virgen de la Altagracia es un día tan importante para la República Dominicana. En materia de ustedes, feliz almuerzo para la gente que lo está haciendo y para los que lo hará. No entiendo exactamente el caso tuyo, porque te vi temprano en la televisión, no tuviste tiempo de ir a las patronales de Ocoa. ¿Yo? Sí, que allí estaba Pochi. Pero yo no soy de Ocoa. Pero yo vi que Pochi Familia estaba y había fiesta, Bebeto tenía fiesta. Entonces te veo como si viniera de la presentación de orquesta. Ah, bueno, tengo, sí. Pero no estaba por allá, ¿no? Me pasa que hoy un día la hay. De vez en cuando hay que venir un poquito, ¿eh? Así es. Sin esa formalidad, que a veces te estresa esa formalidad. Sí, sí, sí. Y que aquí vivimos contradiciendo el clima nuestro. Exacto. Usted ve, yo... Aunque en estos días el ambiente está bastante fresco. Yo recuerdo mucho antes cuando caminaba mucho por el Conde. Unos morenos con unos trajes peleaban al mediodía. Y entonces con todas las fuertes temperaturas, que son una contradicción, pues nosotros tenemos un clima que no es para chaques, para trajes permanentemente, pero culturalmente aquí lo hacemos. Mira, Leo, yo siento que Intran está haciendo un esfuerzo. Aunque comete errores en ese esfuerzo, pero ¿quién tiene intenciones de mejorar el tránsito? El problema es que la DGCET está confundida. La DGCET ha confundido ser un organismo para coadyuvar a mejorar el tránsito y a mantener el orden en el tránsito con ser un organismo de recaudación del Estado. Se piensa que es, no sé si piensa que es aduana o piensa que es impuestos internos. El caso es que parece que de vez en cuando le ponen una cuota de, ¿cómo se dice? De una cantidad específica de cuota, de licencia para someter a la gente. Exactamente. El término no me llega ahora, pero... El caso es que te ponen multas, es la palabra. Parece que le ponen una cuota de multas. Y entonces ellos, cuando se la ponen demasiado altas, entonces a veces abusan del ciudadano. A mí mismo me han puesto como 5 multas. ¿Cómo va a ser? Sí, pero la última fue que yo me pasé en rojo. Óyeme, ellos mismos atienden lo que hicieron. Yo paso en verde, voy en verde. Ellos mismos provocaron un tapón y como provocan un tapón, porque pararon una gente y me obligan a quedarme casi abajo del semáforo. Cuando cambia el semáforo de verde a rojo, pero porque ellos provocaron un tapón, vienen y me multan porque yo estoy supuestamente rojo. Ah, pero eso, eso parece que es de maldad o parece que era un bueno, como fue una dama, no voy a decir una frase desordenada, pero... La verdad que fue, por ejemplo, un abuso conmigo. Miren esta escena. Que me lo pongan, por favor, este video con todo y el audio, para que ustedes vean la desesperación en que entró este joven cuando injustamente le incautaron su motor, que implica, por supuesto, una multa y todo lo que implica, además, que se lo incauten. Cuando una vez se lo roban, ostro desarman, pero vamos a ver. Todo, 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 todo.
encuentro qué hacer. Yo no encuentro qué hacer en este país. ¡El diablo! Yo no me tiene que venir acá. ¡Es mandarle que tiene ya! ¡Acaba conmigo! ¡Acaba con mi hijo ya! Y a ver, yo hay que hacer algo. Porque yo ando con todos mis papeles, todo mío, todo mi vaina. Dios mío, pero ¿qué hago? Dime. Pero dime qué hago, coño. Tengo que tirar para la calle. Dime, tengo que tirar para la calle, Coño, tengo que tirar para la calle, ¿A que cale conmigo y ya? Si Abinader quiere 4 años más, la mascó. Coño, loco, pero Dios mío, padre amado. Uno con todos sus papeles, con su vaina, no se está robando, no se vende droga, no se le hace daño a nadie como quiera, no le puede hacer la calle, no le puede hacer nada. Hay una marcha mañana contra eso. Ve a la marcha mañana, que mañana hay una marcha. Ahí está. Yo le pregunto a ustedes, mira. Yo entiendo, yo puedo entender que una persona viole la ley de tránsito, que una persona ande sin documentación, que una persona la encuentren asaltando o atracando, que anden dos de manera sospechosa y que no anden adecuadamente documentados. Entonces, ¿se puede aceptar que usted agarre y le incaute el motor a una persona? ¿Pero por qué carajo usted tiene que quitarle el motor a una persona que claramente lo que anda es trabajando? ¿Por qué razón? Esa es una violación a la ley. Eso es un abuso de poder. Y ahora ese muchacho coge una pera del carajo. Tiene que pagar una multa, tiene que esperar que a los AMEL le dé la maldita gana, de entregarle el motor. Si no es que uno de ellos se enamora del motor o se enamora de una pieza de ese motor y se lo quita como que no ha pasado nada, una maldita mafia. Pero te quiero hacer una observación. Y es que aparte de esas malas prácticas y de las conductas policiales donde vienen los DGC, en este caso es una patrulla la policía. Y la policía acostumbra también a hacer sus operativos. Y se habla hasta de oficiales que en determinados sectores piden que quieran todos los motores de la zona. Justamente cuando yo venía hoy por la Luperón, ahí veía que llevaban una patrulla policial, un motor y el motorista. Entonces es probable que por ahí hay un destacamento cerca. Pero los ladrones no lo agarran. Ah, no. A los ladrones no lo agarran. Y yo quisiera que entonces, tú escuches... Entonces después que duran 3 años, que han durado 2 años dándole candela a la gente, entonces vienen y dicen matarlo. Y yo quiero tú escuches los relatos de esos motoconchistas o dueños de motores que tienen el lío en el canódromo. Cuando ellos van a reclamar su motor, todas las trabas que le ponen. Sí, porque la idea es esa. Las dificultades, las filas, la documentación. Hasta para hacer la fila, después que están ellas, le introducen una nueva excusa, una nueva argumentación. En definitiva, ahí vi que un joven, incluso, como él es activo en su trabajo, dijo, yo tuve que comprar otro motor para no perder mi trabajo. Porque teniendo el de él en el canódromo, y reclamando y haciendo las filas, dice, si me llevo esto, entonces no voy al trabajo. En definitiva, es una medida de verdad que imposibilita y que genera un rechazo y un daño e impotencia para todos los motoristas. Mira, entonces, oye lo que pasa con frecuencia. Agarran a cualquier joven, mira, es un muchacho fuerte. Obvio. Grande, fuerte. Pero quiere ser un muchacho serio. Abusan de él. Este reaccionó implorando hasta a la divinidad, desesperado. Pero hay algunos que reaccionan de manera agresiva. Porque ¿por qué usted tiene que ese muchacho puede perder su trabajo? ¿Eh? O a lo mejor su motor es su única forma de buscarse los chelitos para su familia. Entonces, claro, agarra uno de esos, reacciona agresivo, ¿eh? Violento, porque están abusando, violándole todos sus derechos. Y luego,
hasta lo matan. Y sí, dicen que fue en defensa de la autoridad. Sí. Hasta le ponen que era un delincuente. Y se lo rifan a golpes. Se lo rifan a golpes. Nada más aparece la imagen. Ah, no, porque él se puso violento. Coño, porque está abusando de él. Mira, una palabra se me fue, pero es que a veces hay que decir una mala palabra para que esta gente entienda. Todo el mundo cogiendo una lucha del carajo con todo lo que ha sido los últimos 2 años y medio de la pandemia y la crisis económica, la gente perdió su trabajo, la cantidad de gente que tiene depresión y se ha suicidado y ahora está yendo al psiquiatra, es impresionante. Aquí en el mundo entero, para que también los policías, porque hay un azaroso por ahí, ladronazo, por un miembro de la policía, que quiere hacerse de dinero atento al trabajo del otro, robándose los motores, robándose las piezas, o porque hay un no sé quién del gobierno que quiere que el gobierno tenga dinero y han convertido a la DGC en un, vuelvo y reitero, en una agencia de recaudación del Estado. Yo creo que hay veces que la DGC recauda más dinero que aduana o que impuestos internos. Proporcionalmente. ¿Eh? Las funciones. No, hombre, no, es un abuso. Mira, yo escuché recientemente un motoconchista de Los Praditos, bueno, cercano aquí, que citaba que había un superior, un destacamento, parece que próximo, y que cuando viene a ver, él determina que todos los motoconchistas, los motores de Los Prados, se los lleven. Entonces vienen esos operativos que se hacen en las calles y que tú como ciudadano, cuando va pasando, ves que están subiendo muchos motores y que entonces, como son desconocidos, son gente invisibilizada en materia ciudadana, no son gente de prestigio nunca. Y como ya tienen el mote, los motoconchistas y los que hacen el papel de delivery, en definitiva tú pasas y dices, bueno, la policía, que se supone que sería una misión de la DGC en tal caso, pero resulta que en determinado momento en cualquier calle son agentes de la policía que van en un servicio que tú ignoras qué facultades tienen como para hacer y asumir todas estas iniciativas, que en definitiva son violentan y reducen la posibilidad del ciudadano a ejercer sus funciones en horas de la mañana y horas de la noche. Mira, pero mientras la salud de los hospitales se han convertido en un desastre, la educación es una vergüenza. El sistema eléctrico ha sido un fracaso. La AMEP está abusando de los ciudadanos. Los precios de los alimentos están altísimos y el ministro de Agricultura es otro gran fracaso. El 911 no sirve. Los apagones están al orden del día. La delincuencia tiene vuelto loco a la gente. Ahora se han dedicado, como fracasaron, a asesinar delincuentes. Los pasaportes, no hay material para sacar pasaporte. Y así pasa con la licencia. Y en sentido general, todos los servicios que debe de impartir el Estado y que se supone que luego que el PRM me habló tanta pendejada, entonces debieron de mejorar sustancialmente. Lo que han hecho, lo que ha pasado es que están en involución. Están cada día peor. Mientras tanto, el presidente, con todos esos problemas que tiene arriba, cogió para San Pedro. Pero parece... Póngame la foto ahí, por favor. Pero miren, parece que para algo importante. Presidente inaugura un parador fotográfico en San Pedro de Macorís, que costó 24 millones de pesos. Una entrada. Él coge para San Pedro, con tantos problemas que hay, a inaugurar esa gran obra.
Sin embargo, todas obras importantes que se necesitan finalizar con ese problema. Porque yo creo que hay escuelas que ameritan menos de 24 millones de pesos para repararlas. Yo creo que arreglar el baño a una escuela cuesta menos de 24 mil pesos. Indudablemente. Pero eso no se resuelve. Los problemas prioritarios, ¿no? Tú sabes lo que es de que después de tanta pendejada que habló el ministro de Educación. No, que la educación inicia tal día. Y estaban acusando entonces al colegio, al ADP, de que estaba boicoteando el inicio de la docencia. Bueno, finalmente inician la docencia y los profesores y los padres de los estudiantes tienen que ponerse de acuerdo para dejar de impartir clases porque hay baños de escuela llenas de fecales y llenas de mugre. Impublicables. ¿Eh? ¿Y cómo eso pasó como en día escuela en el país? Y pasa más, y pasa mucho más. Ahora, con el turismo, bien hecho. Pero con el turismo, el presidente ha empezado el turismo, ¿verdad? Con los fideicomisos, hasta ignorante le ha llamado a todo el mundo. No, pero con eso, incluso aunque sean ilegales, con las cuentas offshore, no hay problema. Pero mientras tanto el país está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos. O algo de lo que he dicho es mentira. Era, te puedo decir. ¿Cuál de las aseveraciones que yo dije, le pregunto, don Leo Oviedo, es mentira? Ninguna, ninguna. Pero te voy a decir una que es la que más se siente, entre otras. El incremento de los precios. Terrible. En todo, en todo. El otro día yo estaba en un colmado y llega ahí un vendedor de galletas industriales. Y el primer saludo que le dijo, mira, subió todo. Y le iba diciendo, lo que yo te daba 25 está a 33. Y le relataba. Entonces, tú vas al supermercado y pasa lo mismo. Había una señora ayer que estaba respondiéndole a medios noticiosos. Y ella decía, pero yo que prácticamente vivo sola, antes yo podía hacer esto y ahora, si no voy con 1,000 pesos... Si voy con 500 pesos, prácticamente la comida al día. En la República Dominicana, si bien es cierto que se aceptan niveles de inflación, pero evidentemente la capacidad de respuesta que tiene la gente es indisoluta. Mire, ahora mismo la gente se defiende con el precio del pollo, que hubo una algarabía, que no era 80, no era 90. En definitiva, es a lo más que puede llegar la población. Porque la gente no puede pensar en carne de cerdo ni carne de res. El que tiene eso es porque tiene un presupuesto aparte, por las dificultades que hay para la alimentación. Y entonces lo que ha pasado con el plátano, que felizmente tanto el ministro de Agricultura, que es productor de plátano, Hipólito, ellos dicen que no, que eso es un par de meses. O sea, estamos hablando de 2 o 3 meses. Para ellos es muy sencillo opinar sobre al respecto. Pero para la señora que tiene que ir a diario a comprar alimentos, el otro día una pobre señora manifestaba 6 guineos, y 6 guineos ya representaban 50 pesos. Y dice ella, pero esto es para mí, pero para la familia, ¿cómo le sirvo yo esto? En definitiva, que cada vez se acercan más. Y mire, la cantidad de gente que ha disminuido la compra de sus productos médicos, eso es inimaginable porque ni siquiera. Ah, porque es otro mambo. Terrible. El incremento de los precios de los medicamentos. Y además, la lucha que lleva el Colegio Médico Dominicano para que haya una modificación de la ley 87-01. Que este gobierno prometió que le iba a modificar. Pero no solo eso. Mira, mira. Oye. ¿Qué cosa? Yo quiero ser como más. Mira, este gobierno prometió que iba a ser el gobierno del cambio, de las transformaciones
institucionales, jurídicas y económicas. ¿Cuál modificó? Envió, depositó 13 proyectos de ley en el Consejo Económico y Social. Ninguno se ha hecho. El combustible está carísimo. Y supuestamente era porque se había concebido una ley que había que modificarla. No, el presidente fue a la Asamblea Nacional. No han cambiado nada. No han cambiado nada. El presidente fue a la Asamblea y dijo que modifican la ley. Si modifican, si el problema era la ley y la fórmula, bueno, pues modifíquenla y el gobierno no tiene que estar y que subsidiando el combustible porque va a bajar con la modificación. No, no lo hicieron. Porque, por supuesto, eso es un disparate que estaban hablando. Ahí el interés fundamental era modificar la Constitución. Para un 40%, no se dio. Recuerda, ya tú sabes por qué ahora, ¿verdad? Porque Milagros Ortiz Bosch pifió, cometió el error. Se sinceró, ¿no? Fue sincera. Sí. Esa fue una ventana. Pero tú sabes que ella dijo que había que complacer a Peña Gómez y bajarle 50 más 1 a 40 más 1. Pero tú no ves lo que se está haciendo con los partidos pequeños. Los partidos pequeños se les prometió empleo. Te engañaron. Y no, no, eso está en reserva ahora. Eso viene ahora. ¿Ahora? Sí, sí. ¿A mitad de este año? Sí, hay varios partidos que están a la espera y hay algunos que se adelantaron. El otro día Zorrilla hizo un esfuerzo para demostrar a finales de diciembre que él es más activo. Y hay otros que están esperando. Sí, no, no, es que eso está pendiente. Eso es como cuando tú tienes un sistema de vela que tiene ahí con su candelita encendida. Bueno, y esa es la realidad que tenemos. Vamos a esperar que las cosas puedan variar. Yo, la semana pasada, ya que te hablaste de los precios. Nos vamos a la pausa. Yo en forma de chance, pero es verdad. Dije que anteriormente cualquier familia pobre cogía 100 pesos. Una familia de 4 o 5 gente, mamá, papá, 3 hijos, 2 hijos, a veces 2 hijos y la abuela, qué sé yo. El promedio de la familia dominicana son 5. 5 personas conforman la familia dominicana, el promedio. Bueno, cualquier familia pobre agarraba, cogía para el colmado, compraba 5 plátanos, 5 huevos, 5 pesos de aceite y resolvía. Hasta le daba una cebollita. Pues ahora, eso es imposible. Porque un plátano cuesta entre 40 y 45 pesos. Ahora se compran 2 plátanos ya. Un huevo está 10. Un huevo está 10. Y los plátanos a 40. Lo voy a poner a 40. Hay lugares donde se está vendiendo a 45. Pues entonces usted compra 2 plátanos y 2 huevos. Nada más eran 2. 2 de 5. Déjalo así. Lo debo decir. Déjalo así porque en los supermercados a veces se consigue más barato. Una comida, no, pero no, es que el pobre no va al supermercado. Claro que no, claro. Es que el pobre no va al supermercado, no, el pobre va al colmado. Sí, sí. O al chinchorro de la esquina. Porque ahí hasta se hace su fiado. Y coge fiado ahí. Sí, sí. Lo que va, usted qué rico que va al supermercado. No, no, pasamos. Pasamos. Vamos a la pausa. Las noticias son desalentadoras. Vamos a la pausa.